Como es usual, el ingreso de pacientes con patologías respiratorias y gripales continúa dándose a través del área de emergencia. Sí, el hospital está preparado para solventar la demanda por el momento que sí se ha incrementado, ¿sí? Sin embargo, como aspiramos o esperamos de que la demanda aumente todavía más en estos días y tomando en cuenta el feriado también que se nos viene y los cambios de temperatura y todo esto, entonces asumimos o esperamos un poco más de demanda en la emergencia. El mecanismo de atención previsto en carpas en el ingreso al hospital finalmente no se ha habilitado por el momento. Inicialmente se había pensado en esa posibilidad, pero la hemos descartado, no porque no es conveniente, incluso por el frío y todo este tipo, por la condición climática, la lluvia, eso. Y como dispone la coordinación zonal de una unidad móvil, entonces está en conversaciones y nuestro coordinador zonal pues ha visto la importancia de desplazar incluso esta unidad. Quienes concurren hasta emergencia buscan mitigar en muchos casos dolencias que han estado vigentes en su organismo por varios días y que tienden a complicarse. Todas las edades, pero esencialmente en nuestra emergencia hemos visto más niños de meses hasta niños de 9 años, 10, adolescentes incluso, pero también adultos, ¿no? O sea, la demás es todas las edades. Realmente tendríamos que ya al final de esta semana con un corte evaluar y a sacar una estadística por edades. De acuerdo a los protocolos, se recibe inmediatamente a los pacientes que requieren atención. También se les hace, obviamente, las recomendaciones del caso. La recomendación primero es que no se automedique y que el paciente cuando tenga fiebre elevada, cuando se sienta con mucha temperatura, cuando esté con tos, con mucho malestar general, que acuda preferible a la emergencia o que acuda a las atenciones primarias, es decir, a los centros de salud que están también abiertos y disponibles para atender toda esta demanda. Hasta ahora las estadísticas no han variado sobre casos de H1N1, un solo confirmado y dos bajo observación y evaluación de laboratorio. Cuando nosotros tenemos una infección respiratoria grave y que necesita ingresarse al hospital o a terapia intensiva, nosotros procedemos a descartar esa opción haciendo las pruebas. Y estamos en espera de los resultados y obviamente eso ya saldrá a la luz en cuanto ya la coordinación zonal también tome acciones. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.